Hago como que no te estoy viendo. Algo gordo. Estas son las que tengo que seguir. Hola. ¿Eres consciente de que estamos en la nieve, no? ¿Cómo estás? Has tenido momentos mejores, ¿no? Vamos a la casa y descanso un poco, anda. Vale. ¿Cómo? Anda, vamos, vamos dentro, que aquí hace un frío. No es que se esté muchísimo mejor aquí dentro, pero al menos. Exacto. A ver, tenemos comida, refugio, armas, buena compañía. Soy yo. Bueno, fin. Nada, he montado un campamento de emergencia arriba, por si acaso. Mejor, porque hacía un frío del carajo. No, pues si viene. Pues si vemos que no está viniendo, que pica en la trampa del pueblo. Lo he montado bien, solo faltaba una fogata, pero no pasa nada. Yo tengo para poner. Así que sin problema. Está un poco más para arriba, escondido entre las rocas, para que el viento no me moleste. Vale, es la misma zona, más o Sí, es, menos. subes o rodas un poco, lo vas a ver de color verde. Vale. Está muy bien escondido. Vale, vale, No he vale, vale. visto nada, nada sospechoso, nada. A ver. Es que claro, el problema es que no tenemos ni idea ni siquiera si es simplemente un mercenario, ¿sabes? Por la habilidad que tiene, podía haber sido como nosotros un cazarrecompensas, solo que independiente. Lo dicho, un mercenario.
Sí, pero con ese armamento y esa munición, alguien se las debió proporcionárselas por el trabajo. ¿Y sabemos de gente que venda ese tipo de munición o no? Posiblemente el propio Barón Rojo, que solamente tendrán por tan pues, ¿sabes? El mismamente la facción del pistolero, no lo dudo. Facciones grandes suelen tener esas cosas. Y obviamente los que estamos persiguiendo nosotros, que son los de la mano negra, que la última vez ya nos demostró que usan munición. Pero yo hago una pregunta. ¿Quién cojones son los de la mano negra? Digamos que son los nuevos enemigos que tenemos, los seis. Van a ir a matarnos, literalmente. Vale. Se sabe que se formaron hace una semana. Y ya habían empezado con delitos con Leonardo. En su rancho. Ah, vale, son esos. Sí, pero se hicieron más grandes que antes. Y Suele ahora pasar. tienen producción de alcohol, drogas y posiblemente munición ilegal. Ah, sí, y una infinita riqueza de hierro. De hierro. Pues está en Annesburg. Su Vamos, campamento que... principal está al norte de Annesburg, literalmente. Vamos, que lo más probable es que la empresa de minería está untada hasta el culo, ¿verdad? O están extorsionados, que me huele más que están extorsionados. Les he visto muy nerviosos últimamente. Sí, nosotros también los hemos visto a varios tensos, dejémoslo ahí. De hecho, esto que quede entre tú y yo, ¿vale, Finn? Sin problema. Dejémoslo en que el otro día tuve que bajar al oeste por unos quehaceres. Y vi a un señor ir dirección a Thamblewood. Puede cerrar la puerta un segundo. Sí. Y misteriosamente es el mismo caballo que lleva uno de los mineros. Con las mismas riendas, el mismo bucal. ¿Me entiendes, no? Sí. Obviamente se cambió de ropa, pero... La gente creo que se olvida que el caballo es parte de la familia. No, oye. ¿Qué quiero decir? Que fue a Thamblewood por algo. Vio algo que no le gustó. Se subió rápido y marchó. ¿Y qué es? Yo ¿Qué será? no termino ¿Algo? de creer nada, pero sí que es cierto que parecía que venía buscando algo o alguien. Escuchó un poco... Escuchó algo. Dejémoslo ahí, ¿sabes? Había un poco de barullo en la taberna en ese momento. ¿Qué tipo de barullo? No, barullo general, ya sabes cómo es la Lo taberna. típico de ellos. Exacto. Vale. Y supongo que escuchó a más gente de la que creía y se fue. No sé Vale. qué se tenían entre manos. Pero sí que te Joder. puedo decir que al menos uno de los mineros fue a buscarlos a ellos. O al revés, quién sabe. Puede ser que uno de los hermanos sea corrupto, no lo niego. ¿Has visto la cara de los hermanos? Sí, no. También rubios. Sí, los tres son rubios. Uno Tres tiene más rubios. pelo, ¿Hay otro tiene menos. algo que los identifique? Que no sea obviamente la ropa. Uno es barbudo, ¿vale? El Barba. otro lleva gafas, ¿vale? Y tiene Gafas. pelo arreglado. Y el otro tiene, digamos, es como que tiene el pelo como yo, ¿sabes? Así medio cortado.
Y no tenía tampoco barba. Vale, a ver, la barba no la puedo comprobar porque tenía bandana, pero sí que te puedo decir que no tenía gafas. Pues uno de los dos hermanos. Exacto. El mayor y el más joven. Flacos, gordos, fuertes. El barbudo es fuerte, ¿vale? Es fuertote. Vale, alto, bajo. Es alto. El de gafas es delgado y también algo alto. El tercero sí que es un poquito menos alto, es delgado. Algo más El delgado. chico era delgado. Debe ser el joven, pues. Era delgado, porque su complexión era bastante enclenque, a decir verdad. Y yo juzgar uno es el que se dedica al tema de pesa pesada, el otro es el que sabe de evitar derrumbamientos y el otro ¿Sabes tendría que lo que ser me sino contrario. parece curioso? Finn, ¿Qué? ¿no te parece curioso que misteriosamente, cuando nos han empezado a atacar con munición, que no deja de ser un delito de guerra, misteriosamente pillo a alguien de Annesburn? ¿Era Thunderwood? Ayer también pasó otro de los mineros, el que te vino a preguntar. Vale. Creemos que tal vez uno de los hermanos sea corrupto. Y me huele más el que es el más inteligente de ellos. Que es el mediano, el de gafas. Porque el barbudo es muy sincero y es bastante. Es como Gorka, vamos a decirlo así. Es un poco. Un poco rudo, pero no es mal educado. Ni uno de los tres es mal educados, pero no saben muy bien en qué acaban de meterse, si están muy atentos. Las únicas pruebas que tenemos, y evidentemente contactos míos y todo. Sí. No me gusta decirle sus nombres hasta que sea todo Sí, resuelto. no te preocupes. Sabemos que los hermanos tienen a la señorita Iglesias, Ana Iglesias, la antigua trabajadora de los West, que robó un libro de contabilidad y que solo trabajaba media hora al día. ¿Y sabes qué podría haber pasado durante esas media horas? Dime. Fabricar munición furtivamente. Las cajas pasan desapercibidas, las balas, ¿no? Cierto es. ¿Quién no te dice que se quedaron sin recursos a culpa de ella? Puede ser Y también por eso mucho pedido. explicaría por qué misteriosamente faltan de todo. Claro, Literalmente, de y todo. imagínate pues que ha ido a abrir una tienda, no la anuncia, no lo pone al público y es privado, cuando no se puede. Porque tienes que avisar a los safe para esas cosas. Y no avisó en ningún momento. Así que ahora hay una tienda clandestina, balas ilegales, Y suministro casi ilimitado. suministro casi limitado gracias a la empresa. Y madeja a tutiplén. No entiendo. Liam, ¿sabes? El hermano Sí, de sé quién Catherine es. me comentó que fue Johnny. Cuando aparece un safe, aparecen todos ellos en alerta. Y sobre todo el acampamento del norte está muy, muy, muy concurrido últimamente. Uno de los hermanos me lo dijo, apartándose de los otros. Vale. El barbudo, ¿vale? El más mayor, vamos a decirlo así. Puede ser que están siendo extorsionados y les obligan a tener que hacer los chanchullos de ellos para que no vean a sus bandidos, posiblemente. No lo voy a negar, ¿eh? No es la primera vez. Acuérdate lo que pasó en México. Usaban a los pueblerinos para tener todo sin exponer a sus miembros. Sí, Que aún no, así sí, me les salió acuerdo. mal, porque les pillamos. Pues es igual, están usando el mismo método posiblemente. Aún así, tenemos el derecho de desconfianza, así que digamos que en Esbus nadie es de confianza. A Vale. no ser que algo nos diga lo contrario.
Está O bien. hoy les va a pasar algo que no les va a gustar. Oh, eso espero. Va a haber una redada. Vale. Por parte de Thomas. Lo solicitó porque es que está habiendo mucha actividad rara. No han informado nada de lo que están haciendo, cosa que eso ya preocupa. Sí, y más últimamente. Sí, pues eso, aparte que yo estaba de acuerdo, solo faltaba creo que Catherine. Y si nos dan la autorización, iremos en barco para sorprenderlos, porque sabemos que tienen barco los mineros y no sabemos si los están usando los bandidos también para moverse. El barco más grande que hay actualmente soy yo. Obviamente del lado nuestro. Yo sé que el señor Lee también se pondría, ¿eh? Que yo sé que tiene el barco. Y Krascovich más de lo mismo. Pero digámoslo así, tenemos un problema muy gordo. Los mineros, los bandidos estos, que posiblemente está este asesino trabajando con ellos, o colaborando, puede ser, no lo niego. Pero la mayor pregunta, ¿por qué alguien pagaría tanto dinero para ir a por alguien? Y sobre todo, lo que tiene ahora. Yo hoy he prohibido el periódico. Yo dije que hablen con la Marshall para que prohíban el periódico temporalmente. Se informan demasiado bien con el periódico y sobre todo también por culpa de Kunta. Lo sé. Pero bueno, por lo demás, no vamos a alarmar a la gente. Así que ya te imaginarás. Al final tenemos que empezar a mover ficha. Pero obligándoles a que vengan. Y a por ellos sería la mayor insensatez que podría haber. Por eso decidí aquí. Sí. D donde no tienen forma de ganarnos. Porque No, estamos en ya. la misma condición por igual. Problema, la munición. Pero bueno, para eso tengo la carreta. Cierto es. Pero bueno, voy a salir afuera. Vale. Pues me voy a asegurar que no os pase nada. Cualquier cosa ya sabes. Hostia. Lobos. Esos no son lobos. Ese era un caballo. Caballo. Espero que no sea Catherine, porque no me lo he dudado mucho, ¿eh?